Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora del Bootcamp Recursos Educativos Abiertos, el cual estará a cargo de Daniel Flores Bueno, Gisela López Bustamante, Elisa Yanac Reynoso y de Mónica Tapia Córdoba. Daniel Flores es investigador y docente universitario con más de 15 años de experiencia. Es fellow de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto para América Latina 2019. Es candidato a doctor en gestión estratégica con mención en innovación de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gisela López es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación de la misma casa de estudios. Cuenta con experiencia en diseño instruccional de educación superior en entornos presenciales, semipresenciales y virtuales. Elisa Yanac es psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en psicología educativa, una segunda especialidad en intervención temprana y es docente en la Facultad de Psicología de San Marcos. Además, es miembro del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la misma casa de estudios. Y Mónica Tapia Córdoba es licenciada en Educación Secundaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es estudiante de la maestría en Gestión de la Educación de la Católica, es fellow de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina del año 2019 y además es asesora pedagógica en institutos y universidades en el área de calidad docente y en la capacitación de recursos TIC. Antes de dar inicio al bootcamp, indicarles que al finalizar habrá una breve encuesta y también pueden ir dejando sus consultas en el chat porque al finalizar también habrá una ronda de preguntas. Recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag que tenemos aquí arriba, FIEUPC2021, y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova Educa PE y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC. Ahora, sin más, damos inicio al bootcamp. Bienvenido, Daniel. Bienvenidas, Gisela, Elisa y Mónica. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, buenas tardes a todos. La verdad, muy contentos de estar con ustedes. Y yo quería comenzar este bootcamp primero agradeciendo a varias personas. La primera es la UPC, que nos ha apoyado y nos ha dado la facilidad de desarrollar esta experiencia de aprendizaje. Y luego dos personas que nos parecen claves, una es la doctora Marisol Ramírez Montoya del TEC de Monterrey. Sin ella no estaríamos acá, este equipo formado por Elisa, por Gisela, por Mónica y por quien habla. Pues gracias a ella y a la estancia que tuvimos en Monterrey el año 2019 es que nos conectamos al Movimiento Educativo Abierto, como fellows de este movimiento. Y la otra persona es un compañero al cual quiero dedicarle este bootcamp. Es un compañero de la cátedra, Humberto, que lamentablemente ya no nos acompaña, pero que nosotros le guardamos mucho cariño y además lo recordamos con la alegría que él siempre tuvo. Y con esa misma alegría es que yo quiero comenzar este bootcamp y lo primero que quiero hacer es poner un poco de música, porque la verdad que
siempre he pensado que el aprendizaje tiene que ser un evento divertido. Así que vamos a ponerle un poquito de música para ir calentando motores. Y lo primero que vamos a hacer es explicar cómo vamos a desarrollar nuestro bootcamp. Así que voy a compartir pantalla y vamos a arrancar nuestro bootcamp. Entonces vamos a poner acá. Ya está, listo. Entonces, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar primero estableciendo cuál es el logro de nuestra sesión. ¿Qué es lo que al final de esta sesión deberíamos haber conseguido? Entonces, para nosotros es muy importante que al final de la sesión el participante entienda qué es el movimiento educativo abierto, ¿no? Luego, entienda cuáles son los recursos que está a su disposición y finalmente diseñe un proyecto de aprendizaje abierto alineado a las ODS, ¿ok? El entregable, lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a imaginar, lo que ustedes van a crear, es un proyecto que conecta el movimiento educativo abierto y a un problema, en este caso, vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Hemos pensado trabajar en 6 tiempos, ¿ok? El primer tiempo es básicamente la parte, digamos, vamos a decir, teórica, que son presentar qué es el movimiento educativo abierto y hablar de la importancia y la justificación. Eso lo voy a hacer yo. Luego viene Gisela, que nos va a explicar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se conectan con los proyectos vinculados a los recursos abiertos. Luego sigue Mónica, que nos va a explicar qué categorías de proyectos hay, y nos va a poner ejemplos. Y finalmente, Elisa nos va a explicar cómo diseñar un proyecto educativo alineado a las ODS, que es, digamos, decir, el core de este bootcamp. Y finalmente ustedes van a presentar los proyectos y cerramos con una metacognición en donde reflexionamos qué cosa hemos hecho. Entonces, este es un bootcamp en 6 tiempos. Ahora, muchos se estarán preguntando, oye, Daniel, ¿pero por qué le has puesto bootcamp? Eso lo vamos a explicar ahorita, pero como estamos con el tiempo, porque yo me he propuesto que no debo demorarme más de 10 minutos en hacer esto, vamos a pasar rápidamente con el siguiente slide, ¿ok? Entonces, vamos con, ¿qué es el movimiento educativo abierto? Vamos a bajar un poquito la música, ya calentó motores y estamos ya prestos a, ahora sí, a entrar en materia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del movimiento educativo abierto? Hablamos básicamente de una idea, esta es una idea bastante vieja, se puede incluso retrotraer al siglo XVII, hablar de la Royal Academy, esta necesidad de compartir el conocimiento, pero vamos a hablar de un movimiento en concreto, surgido a finales de los años 90, que básicamente lo que busca es disminuir la brecha de conocimiento, ¿no? Todos sabemos que hoy el conocimiento es poder y que por lo tanto hay unos grandes sectores de la sociedad que al no tener acceso a una educación de calidad, pues no tienen la posibilidad de participar de manera equitativa en la sociedad. Entonces hay un grupo de personas que piensan que desde la educación se puede cambiar esto, precisamente compartiendo, ofreciendo información para que ellos puedan acceder. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en la libre distribución, uso, copia y modificación de un amplio rango de recursos educativos en general y en especial de nivel universitario, que es lo que nos dice Tomlin del 2009, ¿no? Entonces, ¿qué es el movimiento educativo abierto? Básicamente es disminuir la brecha de conocimiento. En América Latina, ¿quién lidera este movimiento? Bueno, es la doctora Marisol Ramírez Montoya, que tiene una cátedra, la cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto, en el TEC de Monterrey, y que es la persona que cada 2 años organiza este evento, al cual, dicho sea de paso, ustedes pueden postular, y de hecho pueden postular si desarrollan este proyecto, y cosa que ya van con un proyecto en la mano. Dicho sea de paso, hoy día vencen las inscripciones, y en esta ocasión parece que va a ser online el evento, aunque todavía no está completamente confirmado, pero normalmente es presencial, y entonces entras a formar parte de una comunidad de aproximadamente 50 profesionales de Iberoamérica, todos ellos educadores, en donde se discute, se hacen cursos, y esto además siempre está muy cerca al Congreso de Innovación Educativa del TEC. Entonces es una experiencia muy bonita que les recomiendo. Vamos con, por, sí. Compartimos pantalla, por favor.
Ah, sí, perfecto, perfecto. Pensé que estaba compartiendo la pantalla, pero se me fue. Ahora sí, gracias, Mónica. Entonces, ahora sí, listo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es digamos, el objetivo, la justificación, ¿no? Como ya hemos dicho, nosotros creemos que debe haber una democratización del conocimiento, ¿no? Y además, como profesores, creemos que podemos contribuir a esa democratización a partir de la formación de seres humanos a los cuales nosotros les damos recursos educativos, ¿no? Y esto lo podemos hacer gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿ok? ¿Qué ganamos los profesores al hacer esto, ¿no? Yo creo que hay varias cosas bien interesantes. Primero es que al compartir nuestros trabajos, nosotros entramos a formar parte de una comunidad global de docentes que usan nuestros materiales, que modifican nuestros materiales, que discuten con nosotros las cosas que hemos hecho y que además nos permiten dar como una vitrina a nuestros trabajos, ¿no? Sin perder nuestra autoría, porque el movimiento educativo abierto está vinculado a las licencias de Creative Commons, que ya las explicaremos. ¿Y qué más, digamos, qué otras cosas nos permite esto? Pues entrenarnos en nuevas pedagogías para compartir conocimiento basado en retos reales, en retos reales que están, en este caso, vinculados a los ODS. Entonces, eso básicamente es lo que yo quería hablarles. Esto se va a hacer a través de recursos educativos abiertos, los famosos REA, que ya lo explicaremos cuando ustedes tengan que trabajar más en profundidad. Ahora no quiero llenarlos de información, solo quiero poner el marco y también explicaremos un poquito más lo que es las licencias de Creative Commons, que me encantará que ustedes hagan preguntas para que de ahí podamos explicarles más en profundidad. Ahora cierro con esto. ¿Por qué le pusimos Bootcamp? Porque yo creo, al igual que Dan Finkel, que la mejor manera de enseñar en el siglo XXI es enseñar con la boca cerrada. Y por lo tanto yo tengo que callarme y ustedes más bien tienen que hacer cosas. Y al hacer cosas, tienen que preguntarnos y al preguntarnos tiene que haber un feedback y eso es lo que va a generar un aprendizaje mucho más potente. Entonces, los bootcamps es un concepto que viene originalmente del entrenamiento militar, pero que fue tomado en la sociedad digital para el entrenamiento de programadores o de gente vinculada a la tecnología. ¿Y qué era lo que pensaban ellos? Era que tenía que ser un entrenamiento muy práctico, muy intensivo, planteado en desafíos, que es lo que nosotros queremos hacer. Así que, dicho esto, ahora sí voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a Gisela, que nos va a explicar un poco más al respecto. Adelante, Gisela. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto, lo escuchamos perfecto. Ya, gracias. Gracias, Daniel. Y continuando en la misma línea de Daniel, yo voy a hablar sobre el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos y para mayor pedagogía lo hemos tratado de dividir en cinco categorías. Entonces, la primera categoría hace referencia a las personas, al desarrollo y bienestar de las personas. Aquí tenemos cinco ODS, del cual van afín el tema de la pobreza, el tema del hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Luego, la segunda categoría se relaciona al tema del cuidado del planeta, al agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema y terrestre. Entonces, la siguiente categoría habla de la prosperidad, que los ODS se relacionan al tema de energía asequible y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de la desigualdad, cuidado y ciudades y comunidades sostenibles. La siguiente categoría, que en este caso sería la cuarta, habla de la paz, la justicia, equidad en las instituciones. Y la última habla de las asociaciones, que vienen a ser las alianzas de las 16 ODS mencionadas. No los queremos llenar de información, sino lo que se quiere es que esto sea mucho más aplicativo. Y por ende, como bien lo mencionó Daniel al hablar de los REAs, de los recursos educativos abiertos, muchos de nosotros tenemos información a la mano,
creamos información desde nuestra experticia, desde la ciencia que practicamos. Entonces, hay muchas personas, al igual que nosotros, que tienen ideas, que tienen proyectos y han comenzado a gestionar estas ideas orientándolas al tema, a algunas de las 17 ODS. Por ejemplo, tenemos RELACE con la educación de calidad. Permítanme mostrarle. No sé si ustedes lo pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Están viendo? No, solamente se vio el mapeo de los ODS, pero todavía no se ve. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo a RELACE, ahora sí se me ahora ve. Ahora sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces, RELACE es un repositorio de Latinoamérica de convocatorias educativas. Se relaciona a todo el tema de educación y es donde ustedes pueden mostrar diferentes convocatorias de conferencias, de artículos académicos, recursos educativos, hacen blog, hablan expertos, conferencias. Entonces, es un repositorio que comenzó con una idea, y es más, comenzó en la cátedra del UNESCO, en la cual muchos de nosotros, así como ustedes, que también tienen ideas, y desde su experticia, se gestionó el proyecto, se trabajó en el proyecto, y se viene gestionando, y es uno de las, se podría decir, de los repositorios más reconocidos de Latinoamérica, en el cual va ganando premios, se va haciendo reconocidos, y bueno, y es la idea de que todos nosotros, quienes estamos participando, también puedan palparse y puedan contribuir en pro de la educación y del conocimiento. Ahora, también tenemos el tema, aquí también tenemos lo que es otro ODS, que es de, por ejemplo, el ODS 14, Vidas Submarinas, que a través de un video, ¿sí? A través de un video, permítame, acá, ¿pueden ver el video? ¿No pueden ver el video? Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, a través de un video, una señora comenzó a hacer concientización sobre el tema del mar. Comenzó a hacer sobre el tema de la contaminación, sobre cómo están ahorita en estos momentos los animales que están viviendo en el mar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿De qué manera ayudamos? ¿De qué manera aportamos? Y a través de este video se ha generado concientizaciones, se utiliza este material en el colegio, en las universidades, de manera que se va fomentando el alineamiento al tema, al desarrollo de la ODS, en este caso de la ODS 14. Ahora, de la misma manera, tenemos la ODS 11, que por ejemplo es un artículo académico. ¿Pueden ver aquí el artículo académico? No sé si lo pueden ver, ¿lo logran ver? Sí, por ejemplo. Todos nosotros aquí, también las personas que son investigadoras, también pueden hacer artículos académicos que vayan relacionados a alguna de las 17 ODS. Pero nosotros ya estamos allí generando nuestra semillita de poder aportar. Y eso es lo que se busca, que todos nosotros desde nuestra experticia podamos aportar al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, de esta manera existen muchos materiales, ya sean podcast, ya sean videos, ya sean materiales digitales, todos los materiales que nosotros podamos compartir, ¿sí? A fin de promover la educación, de mejorar la calidad educativa y sobre todo que tengan una licencia abierta con el debido reconocimiento de cada uno de nosotros con el derecho de autor, pues bienvenido. Existen diversas plataformas que en realidad agradecerían ese aporte y sobre todo que ustedes se generarían dentro de la internet, ¿ya? Porque somos un código binario, un nombre que dice tal persona habla de este tema y es un experto sobre ello. Y además serían especialistas y serían reconocidos para que ustedes puedan seguir aportando. Ahora, en el caso del Perú, nosotros todavía seguimos en pañales. Sí, todavía recién estamos formando nicho. Por ejemplo, México está muchísimo más adelantado que nosotros, pero lo que se busca en el Perú son iniciativas de proyecto que contribuyan a las ODS a fin de equilibrar la sostenibilidad del medio ambiente, la economía y sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase, piensa global y actúa local. Es una frase en la cual todos nosotros tenemos
ideas de, en el cual queremos mejorar el mundo, queremos mejorar nuestra, queremos mejorar tal ciencia, queremos formar tal cosa, pero también desde nosotros, desde nuestra localidad, desde donde estamos, podemos ir generando estos proyectos, generando, hoy en día no se necesita tanto el tema económico, sino conocimientos de cómo puedan ser aplicables. Ahora, como bien lo mencioné, todos hemos diseñado, hemos creado materiales educativos para la enseñanza y el aprendizaje. Así que todos nosotros aquí presentes, desde el momento que vienen por este tema de la educación abierta, ya son autores en potencia de los recursos educativos abiertos. No importa el nivel, ¿sí? No importa el nivel educativo ni la ciencia que desempeña. Todos aquí nosotros podemos generar y aportar conocimientos. Ahora, dentro de los recursos educativos abiertos, como son demasiados, uno abre Google y simplemente por todos lados se encuentra con una simple palabra. Pero ahora los recursos educativos abiertos han comenzado a especializarse. ¿Qué quiere decir eso? Un Google, otro sub-Google, pero muchísimo más especializado, no sé, ciencia y ambiente. Entonces, hay motores de búsquedas especializados. Por ejemplo, acá tenemos Search, que se encarga de todo el tema de licencias. Todo el tema de licencia te explica imágenes, videos, música. También tenemos otro ejemplo, CREA, que es un centro de recursos para la educación académica de Tecnológico Monterrey. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, porque te enseña todo el tema de escritura académica, punto y coma, redacción, cómo mejorar, ensayos. Entonces, es algo que lo utilizo mucho para compartir, por ejemplo, con mis estudiantes y todo ello. Entonces, es algo que ya te va ayudando y te dice, este sitio es especializado en tal cosa. Entonces, todas las cosas ya van como que especializándose, afinándose cada vez más. También tenemos el tema de los repositorios. El tema de los repositorios hoy en día está muy, muy en apogeo. La mayoría de las universidades lo tienen y es mucho más conocida por el tema de los repositorios de tesis, artículos, libros. Entonces, eso ya se está conociendo más con el nombre, tal cual repositorio. Por último, tenemos el tema de los directorios que prácticamente son plataformas que almacenan una base de datos, tienen un backup de diferentes sitios, diferentes páginas web sobre temas relacionados, tal cual directorio, es como un diccionario, pones la A y sale todo lo que es de repente recursos humanos, ciencias naturales. Entonces, cada vez los recursos educativos se van haciendo muchísimo más perfilados y nosotros también nos ayudan a poder perfilarnos e ir buscando una comunidad, un nicho que vaya también con nuestra ciencia, con nuestra idea y básicamente eso. Entonces, para continuar, les paso con Mónica, les cedo el paso. Hola, gracias Gisela. Bien, voy a compartir. Listo, ¿me confirman por favor si se visualiza? Sí, sí, perfecto. Ya, muchísimas gracias. Bien, hasta aquí vamos a hacer un pequeño recuento porque veo que también ya tenemos más personas en la sala. Agradecerles, darles la bienvenida. Hemos visto hasta el momento qué cosa es el movimiento educativo abierto. Hemos visto también qué son los recursos educativos abiertos en relación a las ODS. Y a continuación lo que queremos es presentarles algunas categorías de proyectos, ¿de acuerdo? Estas categorías están relacionadas al Open Education Award for Excellence, que es en español la traducción Premios a la Educación Abierta para la Excelencia. Estos premios se desarrollan de manera anual y tienen ciertas categorías para poder presentar los proyectos y ahí definir los ganadores. Entonces, en esta oportunidad yo aquí les presento 8 categorías, no son las únicas, es más, a medida que van pasando los años van incluyendo nuevas categorías porque realmente la creatividad de las personas es tan amplia que se van creando nuevos proyectos y para esos proyectos se crean nuevas categorías. Sin embargo, aquí yo he hecho un resumen de las 8 categorías que les pueden dar luces para el reto que les vamos a plantear el día de hoy. Ustedes van a tener que crear en equipos un proyecto de recurso educativo abierto. Así que aquí les comparto algunas luces, algunas ideas. Veamos cuáles son estas 8. Aquí voy a mencionarlas y luego procederé a darles algunos ejemplos para ampliar un poco más
la comprensión de cada una de estas categorías. Tenemos la categoría Crea un REA, curación abierto repositorio, reutiliza o adapta un REA, infraestructura abierta. Aquí básicamente en infraestructura me detengo porque no voy a darles ejemplos más adelante. Es básicamente crear una herramienta, un código en abierto para que otras personas lo utilicen, hagan la adaptación y puedan crear un nuevo producto. Pedagogía abierta, colaboración abierta, investigación abierta e innovación abierta. Veamos ahora los ejemplos. En la categoría de Crea un REA, es básicamente en esta categoría, ustedes son los autores iniciales de este producto, de este REA. Entonces, pueden crear diferentes tipos de recursos, ya sea a través de un curso abierto, podrían crear también un libro de texto abierto, que puede ser en una presentación variada, es decir, pueden crear una página, pueden crear un PDF que sea en libro, pueden crear un ebook. Entonces, la presentación que ustedes elijan es libre. También pueden crear un video, una simulación, una animación, un audio, un podcast, un audiolibro. Es decir, pensemos en un recurso pequeño, concreto, pero tiene que tener un elemento importante, la innovación y la calidad. Es decir, este recurso que vamos a crear debe ser innovador, creativo y debe también responder a una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso al momento de, si apuestan por crear un REA, tener en cuenta esos aspectos. Aquí en la mano derecha tenemos algunos ejemplos. Este es un ejemplo de uno de los ganadores en esta categoría de Crea un REA. Básicamente, lo que hizo este docente fue crear un libro abierto en donde colocaba algunas recomendaciones o sugerencias para los estudiantes universitarios. A veces, de hecho, esa transición de secundaria a universidad es compleja, hay que tener más autonomía. Entonces, aquí lo que hace este docente es brindar una serie de consejos a los estudiantes para que tengan una vida universitaria mucho más exitosa. Este libro está en abierto. Aquí les estoy compartiendo el enlace. Luego, al final, voy a hacer un pequeño paseo por cada una de las páginas para que puedan visualizarlo. Sin embargo, no es el único recurso. Tenemos también aquí otros recursos como los MOOC o los Open Courseware. ¿Qué son los MOOCs? Los MOOCs son cursos masivos abiertos. Hay diferentes plataformas que nos ofrecen cursos que podemos llevarlo de manera gratuita. La primera plataforma que apostó por este tipo de cursos es edX, y luego se han ido sumando otras iniciativas. En estas plataformas ustedes van a poder encontrar cursos gratuitos, pero también hay cursos que requieren un previo pago. Pueden llevar los cursos gratuitos sin ningún problema y si quisieran la certificación, sí tienen que hacer un pago, pero el curso está abierto para que lo puedan llevar. Entonces, tienen aquí varias páginas. Al final les vamos a compartir también este material para que ustedes puedan ampliar un poco más la información. ¿Qué es un Open Courseware? Es básicamente un material de curso que se pone en abierto. Es la planificación de un curso desde los objetivos, la temática, los materiales, los PPTs que utilizo, las lecturas que utilizo, la bibliografía, las actividades, la rúbrica. Es decir, yo pongo a disposición en vitrina, por así decir, toda la planificación de mi curso y los materiales que utilizo. Hay muchas universidades que están apostando por poner en abierto también estos recursos a fin de dar referencia y poder de pronto contribuir con otros docentes con algunas ideas que tal vez no lo habían considerado dentro de su planificación. Vemos que a nivel mundial, España es uno de los países que más universidades tiene con estos espacios de recursos abiertos. Aquí a nivel de Latinoamérica, en Argentina, Colombia, hay algunas iniciativas y aquí en Perú, he podido ver que la Universidad Nacional de Ingeniería también tiene ese espacio, aunque cuando ustedes hagan la visita se van a dar cuenta que no está actualizado y las ligas también no te llevan hacia los lugares que se mencionan. Así que, ¿qué faltaría aquí? Que en las universidades se impulse este tipo de actividades y recursos a fin de beneficiar a toda la comunidad educativa. Bien, pasamos a la siguiente, que es la categoría de curación abierta o repositorios. Como Gisela en algún momento mencionaba, en la red encontramos una serie de recursos. El problema es que son tantos recursos
y que no hay forma de que podamos acceder a todos. Entonces, para ello se crean estos espacios o repositorios que son como almacenes en donde se van a colocar recursos seleccionados previa curación. La curaduría implica verificar que esta información que se presente sea confiable, que tenga referencias, que se respete el derecho de autor, entre otros. Es decir, hay que hacer un filtro también de la información que se va a colocar en este repositorio. Entonces, en ese repositorio hay una organización de la información que permite que nosotros podamos acceder de una manera más rápida a todos estos recursos. Muchas universidades tienen sus repositorios institucionales, es cierto. Hay algunas que las utilizan más, hay otras que de pronto las tienen y los docentes no lo utilizan o los estudiantes no saben que existen. Entonces, ¿qué faltaría? Que las mismas universidades también impulsen este conocimiento y uso de estos espacios en beneficio de toda la comunidad. Vemos aquí algunos ejemplos. Hay repositorios que pueden ser institucionales, pero también hay repositorios que son nacionales. Por ejemplo, en México encontré que había una mediateca o un repositorio nacional, en donde se va colocando diversos recursos, videos, escritos, respecto a la cultura del país, a la historia del país. Es decir, se dan cuenta, el repositorio puede ser variado, la temática que ustedes elijan, pueden considerar de acuerdo a la necesidad o la problemática y crear esos espacios. Tenemos otros ejemplos también aquí, el Tecnológico de Monterrey, en Uruguay, el Plan Ceibal, también ha generado un espacio donde tiene una serie de videos, de cursos que podrían ustedes utilizar en alguno de los cursos que tienen a cargo. Pasamos a la siguiente categoría que es, a ver, permítanme aquí. Perfecto, tenemos la siguiente categoría que es reutiliza y adapta UNREA. Es básicamente, aquí ya no somos nosotros los autores primarios, sino vendríamos a ser de pronto autores secundarios o terciarios, es decir, ya existe UNREA. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con ese UNREA? Yo lo adapto, lo modifico, lo mejoro, lo traduzco. Es decir, yo hago una adaptación de ese REA que ya existe y yo genero un nuevo REA. Por ejemplo, recuerdan que hace un momento yo les había compartido este libro abierto. Imaginemos que este libro abierto tiene 100 páginas y tiene 5 capítulos. Lo que yo podría hacer a partir de este recurso abierto es crear de pronto una infografía para cada capítulo, donde se resumen las ideas más importantes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un recurso nuevo a partir de un recurso educativo abierto. Bien, entonces aquí ven otro ejemplo, esta iniciativa de la Academia Suka de Japón, lo que hizo fue traducir un open course world. Es decir, había un espacio donde había una serie de videos que explicaban temáticas universitarias, pero el problema es que estaban en idioma inglés y muchos estudiantes en Japón, de pronto aquellos que no tienen el idioma, no podían acceder a la información. Entonces, ¿cuál fue la iniciativa? Traducir todo lo que estaba en inglés, todos los recursos abiertos, lo han traducido, lo han subtitulado al idioma japonés. Esta también es un ejemplo de una reutilización o adaptación de un REA. En pedagogía abierta, tenemos básicamente aquí que las prácticas de enseñanza abierta deben ser también compartidas a través de algún medio, de algún recurso. Muchos de ustedes en aula, en sus cursos a cargo, estoy segura que realizan una serie de actividades innovadoras interesantes, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que muchas de esas actividades no las documentamos. Se quedan en el aula entre el docente y el estudiante, y qué bonito, el docente trabajó muy bien, pero nadie se enteró de lo que hizo, porque no lo documentó. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hizo este docente fue llamar a la colaboración de diferentes colegas de otras facultades, y entre ellos hicieron un libro donde compartían sus experiencias de actividades que habían hecho, de trabajos, veían las cosas positivas, las cosas negativas, cuáles fueron los resultados y qué estrategias utilizaron. Entonces, es tan sencillo, miren, es una idea que probablemente muchos de nosotros lo hemos hecho, lo hemos compartido de manera oral, pero quedó allí, no se documentó. Entonces aquí, de cierta forma, ¿cuál ha sido lo innovador? Que se ha documentado, que se ha digitalizado y se ha puesto en abierto. Esta también puede ser una idea del proyecto que ustedes podrían trabajar.
Vamos con dos categorías siguientes, que es innovación abierta e investigación abierta. En innovación abierta es básicamente crear una solución a partir de una problemática que existe en la realidad. Por ejemplo, actualmente sabemos que hay un abuso, un uso y abuso de los recursos naturales. ¿Y qué se espera? Que las personas sean conscientes de ese equilibrio que debe haber en el uso de los recursos. Entonces, ante esta problemática, ¿cuál fue aquí, de cierta forma, el aporte? Que se creó un curso MOOC en abierto para poder concientizar sobre esta problemática. Entonces, podemos utilizar diversos recursos y diversos medios para darle una solución a esta problemática. En este caso específico, ellos han optado por crear un curso MOOC. Tenemos también la investigación abierta, que es básicamente realizar investigaciones, pero no de cualquier temática. Ojo, la idea es, yo realizo investigaciones sobre los recursos educativos abiertos, sobre el movimiento educativo abierto y cómo esto puede impactar en el ámbito educativo. Entonces, aquí también ya estarían participando de la investigación abierta. Como les decía, hay muchas prácticas que se realizan, pero no se investigan a profundidad, no se ven los resultados. Ustedes, de su práctica, pueden hacer una acción investigativa también en el desarrollo de sus cursos. Por último, vamos con la última categoría, que es la colaboración abierta. Básicamente aquí es implicar a más personas, es decir, cómo yo puedo generar alianzas con otras personas o instituciones para generar un recurso que favorezca a un grupo poblacional específico. Esta fue, por ejemplo, la iniciativa que se hizo en la India, en donde un grupo de universidades e instituciones se juntaron y crearon un espacio para poder darle el soporte a estudiantes y docentes para que tengan una mejor calidad en la enseñanza-aprendizaje. Les brindan la parte de la capacitación en tecnologías, la parte de estrategias metodológicas, etc. Entonces vemos aquí también que hay una colaboración abierta para poder beneficiar, en este caso, a un grupo vulnerable. Por último, si bien es cierto, esto es una colaboración grande, también podemos pensar en colaboraciones pequeñas. Por ejemplo, el mismo evento que estamos participando el día de hoy es un evento abierto. Es una colaboración, sí, porque hay profesionales de diversas instituciones, universidades, que están compartiendo en este espacio de manera libre y gratuita sus conocimientos, sus experiencias. No ha habido un cobro previo, es abierto para todo público, solo teníamos que inscribirnos. Entonces, podemos pensar también en crear eventos abiertos, prácticas abiertas, investigación abierta, ciencia abierta. Entonces, como les decía, en realidad, esto es solo un granito de todo lo que ustedes pueden hacer. Bien, entonces yo no voy a detenerme de pronto aquí a ver todos los espacios. Sí, solo dos minutitos nada más para mostrarles de pronto aquí las categorías que les había comentado. Cada año van incluyendo nuevas categorías. Aquí pueden ustedes visualizar, hay premio al educador, premio al liderazgo, premio al estudiante también hay. Es decir, ¿quién es ese estudiante que utiliza más los recursos educativos y promueve esa utilización para el beneficio de su aprendizaje? Entonces, ustedes verán que aquí son una serie de categorías que ya no las he compartido por un tema de tiempos, pero ustedes pueden ahondar un poco más. Los cursos también, los cursos MOOC que les había comentado. Aquí indica que son gratuitos, lo pueden llevar sin ningún problema. Los cursos, los Open Courseware, que son aquí toda la planificación de un curso y te brinda aquí toda la planeación desde los objetivos, te muestra un poco los recursos a utilizar. Es cuestión de ingresar e ir chequeando. Ven aquí en los contenidos, ustedes van a tener acceso a todas las PPT que se utilizan en el curso. Este es la traducción que les había comentado también. Esta es la reutilización o adaptación de un REA. Miren, estaban los recursos o los videos en inglés que han hecho, lo han traducido. Este es un recurso educativo abierto también. Por último, este es la pedagogía abierta. Este es un libro, ¿de acuerdo?, en donde cada capítulo está escrito por un docente. Y aquí
los docentes, como les decía, comparten las actividades que han hecho, las experiencias, acá colocan también qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, cuáles fueron los resultados, etc. Si bien es cierto, van a encontrar que estos cursos están en inglés, felizmente tenemos la magia del internet que nos permite traducirlo al español y podemos acceder. Así que, pequeño datito para que la tengan en cuenta. Con eso termino la parte de la exposición, así que ustedes van a tener en cuenta estas categorías que les he compartido para poder también trabajar y pensar en algunos proyectos. Te cedo la palabra, Daniel. Muchísimas gracias. Excelente. Y cuando escuchaba a Mónica, yo recordaba una frase que dice, la información quiere ser libre, ¿no? Esta es una frase que escuchaba en la época que era redactor de una revista de tecnología a finales de los 90, y me hace recordar un poco cómo el movimiento educativo abierto se conecta con esta subcultura de la sociedad digital que habla sobre compartir la información. Por ejemplo, estoy pensando en la fundación del software libre, ¿no? En lo que básicamente tratan de compartir el software para que la gente lo utilice, lo adapte, lo ponga en práctica o desarrolle, comparta, lo mejore, y al final es algo hecho por todos, para todos, ¿no? Que es un poco la filosofía en la sociedad digital y también en el movimiento educativo abierto. Entonces, para todos aquellos que se han conectado un poco tarde, pero que de repente han estado escuchando, hacemos un repaso muy chiquitito, muy chiquitito. Hemos hablado sobre lo que es el movimiento educativo abierto, hemos dicho que tiene que ver con la creación de contenidos educativos con licencia de Creative Commons, que nosotros podemos subir o que nosotros podemos bajar para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. También hemos hablado de cómo, como docentes, podemos impactar en la sociedad a partir de crear proyectos que estén alineados al movimiento educativo abierto y que resuelvan un problema. ¿Qué problema podemos resolver? Bueno, nos hemos conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nosotros como docentes podemos apuntar a resolver, o que incluso podemos elegir estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para crear un reto real para nuestros estudiantes, ya sea el curso que sea. Yo dicto en la UPC un curso que se llama Globalización, y en este curso, que forma parte de Humanidades, les mandamos a resolver un problema real, que puede ser el problema de la pobreza, de la educación, del cuidado del medio ambiente. Son problemas reales, los estudiantes tienen que enfrentarse a un problema real, y hemos hablado sobre eso. Gisela nos explicó un poco sobre eso. Y finalmente, Mónica nos ha mostrado que si vamos a desarrollar un proyecto, un emprendimiento social que está alineado al movimiento educativo abierto y está alineado a resolver un problema de las ODS, pues tenemos una vasta categoría que podemos trabajar, ya sea un recurso educativo abierto, ya sea una innovación abierta, y otras categorías más que Mónica ha planteado. Entonces ahora sí se pone bueno, ahora sí comienza la fiesta, y vamos a darles a ustedes la posibilidad de formar grupos. Vamos a formar 4 grupos, y estos 4 grupos van a empezar a trabajar y a proponer soluciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero a darle la palabra a Elisa. Voy a proyectar ahorita mi pantalla para que Elisa nos explique cómo vamos a participar en esta pequeña celebración del aprendizaje. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir cómo vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, me da un segundito que voy a compartir. Muy bien. Entonces, yo he creado en Google Doc, un espacio. ¿Dónde está mi Google? Un segundito. He creado en Google Doc un espacio en el cual les voy a dar una llave para que ustedes entren y ahí van a trabajar, ¿ok? Entonces, un segundo que no quiere aparecer mi Google Doc. Un ratito. Está en Google. A ver. Segundo. Aquí está, ya lo encontré. Segundo. Ya, listo. Ahora sí voy a compartir pantalla nuevamente. Ya está. Listo. Entonces, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Daniel, la vemos. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo les voy a dar la llave de esta carpeta que se llama Bootcamp Recursos Educativos Abiertos. Y con esta llave, que la voy a generar ahorita, ustedes van a entrar
y van a utilizar uno de los PPTs que están acá. Voy a formar cuatro grupos, entonces ustedes van a, de acuerdo al grupo que les toque, van a elegir el, digamos, el grupo, el PPT del grupo que les toque, ¿no? Por ejemplo, he creado 8 grupos, pero en realidad vamos a formar solamente 4 equipos. Entonces, si me toca a mí el grupo 1, yo entro a este PPT, no le doy clic acá, y entro a este PPT, y en este PPT voy a trabajar, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a poner en este PPT? Lo más importante, el nombre de los integrantes, y acá la idea es que ustedes tengan ciertos roles. Hay una persona que coordina, hay una persona que escribe, hay una persona que investiga, que es lo que también nosotros tratamos de promover dentro de nuestras clases, ¿no? Tratamos de formar equipos y tratamos de hacerles entender que todos tenemos diferentes talentos y que podemos tener un rol en los equipos, ¿no? Que además son roles que se van rotando. Entonces ponen los nombres de los integrantes, el nombre del proyecto lo pueden dejar para el final, porque muchas veces el nombre nos toma tiempo y a veces todo esto es con tiempo, nosotros vamos a marcar el tiempo para que ustedes comiencen, y entonces esto tienen que hacerlo en 45 minutos, y en 45 minutos luego tienen que exponerlo en 2 o 3 minutos. Así que la idea es que no hayan cuellos de botella donde ustedes se detengan, sino tiene que ser todo muy dinámico y todos tienen que participar. Yo cuando hago esta dinámica en el salón de clases, los alumnos que se dedican a estar con el celular ya no pueden estar con el celular porque sus compañeros les dicen, mira, tenemos 45 minutos, tienes que desarrollar la parte que te ha tocado, se dividen el trabajo y cada uno empieza a trabajar rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Básicamente, vamos a comenzar identificando un problema en tu comunidad que forme parte de uno de los 17 ODS. Esto lo hicimos hace unos años en la Facultad de Educación y las chicas, por ejemplo, encontraron problemas que estaban vinculados a su vida cotidiana. Había un estudiante que tenía un hermano con Asperger y ella dijo, mira, yo podría desarrollar un proyecto vinculado a esta comunidad que tienen esta condición de Asperger y podría desarrollar un proyecto que además se conecta con una de las ODS, ¿no? Otra chica se imaginó que había, por ejemplo, un tema vinculado a salud sexual de mujeres y cómo podremos empoderar a las mujeres otorgándoles información de calidad vinculada a salud sexual. Entonces desarrolló un proyecto, una idea. Acuérdense que lo que nosotros vamos a hacer ahorita es una ideación. Vamos a dejarlo en la parte de desarrollar una idea. Esta idea, como si fuera una semilla, puede prosperar y se puede desarrollar luego un proyecto. Este proyecto, como bien ha explicado Mónica, puede entrar a un concurso o con este proyecto pueden viajar a Monterrey para desarrollarlo con otras personas, pero nosotros vamos a plantar una semilla. Entonces, el segundo paso es, una vez que tengo el problema, hay que pensar en la solución, cómo resuelvo ese problema, ¿no? Ahí ustedes ahí van a lanzar por lo menos una solución alternativa. Esta solución, como ustedes saben, no es definitiva, esto luego se tiene que co-crear con los stakeholders y tiene un largo camino, pero por lo menos ya tienen un atisbo de hacia dónde van. Y para eso hemos creado una tablita que nos va a hablar de cómo lo harías, para qué lo harías y para quién lo harías. Y al final esto se va a exponer. Entonces yo voy a proyectar esto para que Elisa lo explique mejor. Vamos a poner acá, presentar un segundito. Y ahora sí le doy la palabra a mi estimada Elisa, para que nos explique en esta tablita qué es lo que tienen que hacer. Este es el entregable base. Ustedes, si quieren, le pueden tunear, le pueden poner cosas, imágenes, de repente agregan un slide, ya depende de su creatividad, pero este es el entregable base. Entonces, Elisa nos va a explicar qué es lo que hay que hacer en este entregable base. Adelante, Elisa, te escuchamos. Gracias, Daniel. Bueno, como nos ha mencionado Daniel, este es el producto que debe ser presentado al término del trabajo que ustedes van a tener, para el cual disponen de 45 minutos, y el grupo vamos a empezar a desarrollar esta tabla, empezando por el problema, ¿no? El problema, tienen que identificar algún problema, como ya se ha dicho, de la comunidad, o un problema que ustedes sientan cercano, porque lo han vivido, porque lo conocen. Es preferible que inicien la actividad grupal pensando en un problema cada uno de ustedes, y luego ponerlo a consideración de todo el grupo para que elijan un problema que sea
por consenso o por mayoría tomado por el grupo para ser trabajado. Entonces describen brevemente de qué se trata el problema, es plantearlo en una oración simplemente, ¿no? No tiene que ser extenso. Luego, identificar cuál es el objetivo de desarrollo sostenible con el que se relaciona este problema. También, como lo han mencionado, cada uno de estos problemas encaja con uno de los objetivos que se ha planteado y entonces solamente tienen que identificar. O también pueden empezar por la tabla de los objetivos y a partir de esos objetivos identificar algún problema, ¿no? Como ocurre en la realidad, no siempre esta secuencia es lineal, ¿no? Luego identifican la categoría. De todos los, de la clasificación que nos ha presentado Mónica, de todas las alternativas que tienen para desarrollar un proyecto, que puede ser una curación, una pedagogía abierta, ¿no? Una experiencia pedagógica que ustedes les haya funcionado, en fin, eligen la categoría y allí en ese casillero lo consignan. Luego ya pasamos a desarrollar la idea del proyecto en sí misma, ¿no? ¿Qué van a plantear en ese proyecto? Expliquen brevemente en qué consiste. Luego el cómo, ese procedimiento, esa actividad, las actividades secuenciales que ustedes van a desarrollar. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos, ¿no? Esa solución que ustedes plantean, que ustedes han ideado para hacer frente a ese problema, lo colocan en este para qué, cuáles son los objetivos que pretenden lograr. Y finalmente, en el último casillero, ¿para quién? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿No? ¿Cuál es la utilidad que va a tener ese proyecto y a quiénes va a beneficiar? Esto es en líneas generales lo que van a desarrollar y bueno, como les decía, finalmente el nombre del proyecto, ¿no? Al final ya colocan un nombre que generalmente está asociado a algún lema, ¿no? Algo que impacte y dé una idea del contenido del proyecto. Esto es lo que tiene que exponer un representante de cada grupo. Va a tener aproximadamente 2 minutos para presentar este proyecto en germen y ya a mayores orientaciones y puntuales van a estar a cargo de nosotros 4 que vamos a monitorear cada una de las salas. Eso sería todo, Daniel, para pasar de una. Gracias, Elisa. Entonces, vamos a hacer rápidamente una mención que es muy, muy cortita, que es esta de acá. Acuérdense que en este PPT que les estoy compartiendo, un segundo por favor, en este PPT que cada uno de ustedes va a llenar, no se olviden que en este PPT que está definido por grupo, vamos a crear 4 grupos, entonces ustedes van a entrar al grupo que les toca y van a tener las instrucciones, por si no les quedó claro, están las instrucciones ahí, también está la tablita que es el entregable. También está el material de apoyo, que es la categoría que explicó Mónica. Voy a crear un recurso educativo abierto, o voy a hacer una curación, o voy a hacer una reutilización, o voy a hablar sobre pedagogía abierta, voy a hacer una colaboración. Ahí están las categorías. Y también están los ODS. Acuérdense que es mucha la información que hemos estado trabajando. Así que hemos puesto estas informaciones de apoyo que están en cada uno de los PPTs. Entonces, cierro con esto y ahora sí empezamos. Voy a compartirles la carpeta donde están cada uno de los grupos. Acuérdense que en esta carpeta también está la presentación que nosotros hemos hecho. Es decir, todo lo que hemos hablado, todas las direcciones que hemos mencionado, todo está en uno de los PPTs en esta carpeta que se llama presentación final. ¿Okay? Entonces la voy a poner ahorita en el chat. Voy a ponerla en el chat para que ustedes la tengan, por favor atesórenla, para que puedan pues tener acceso a todo lo que hemos hablado y también puedan tener acceso al grupo en donde van a trabajar, ¿ok? Entonces, antes de formar los grupos, quisiera saber si hay alguna duda, consulta, pregunta, no sé si de repente podríamos abrir los micrófonos o por el chat
Antes de que los pasemos a grupo, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿O quieren que pasemos de frente a los grupos? A los grupos, perfecto, Daniel, excelente. Buenísimo. El enlace volvemos a mandar porque creo que me lo has mandado solo para mí. Ok. Un segundo. Vamos a mandar el enlace nuevamente. Muy bien, ahí está el enlace. Se lo había mandado a Mónica, no me he dado cuenta que estaba dirigido para Mónica. Listo. Muy bien, entonces ahora sí, va a comenzar la UENO y vamos a formar los grupos. Entonces vamos rápidamente a formar los grupos. Vamos a formar 4 grupos. En estos 4 grupos, acuérdense que dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, vamos a cambiarle de nombre, renombrar, grupo sala 3, aquí está, vamos a ponerle un segundito, grupo 3, ya está, vamos a ponerle acá renombrar, grupo 4, entonces ahorita los mandamos al grupo, acuérdense que van a entrar a cada uno de sus grupos, ya sea Elisa, ya sea Mónica, también yo voy a tratar de entrar, y ahí dudas, consultas, preguntas nos las hacen en directo, ¿ok? Listo, entonces ya están los 4 grupos, vamos a abrir las sesiones, ahora sí, y vamos a asignar a los compañeros a los grupos, ¿ok? Entonces vamos a asignar rápidamente, a ver, Pamela, vamos a ponerle al grupo 1, Alicia al grupo 1, vamos con Neil al grupo 1, Johnny al grupo 1, ahí van 4, vamos con Alfonso al grupo 2, Soraya al grupo 2, Hortensia al grupo 2, 3 y Cristian también al grupo 2. Vamos con Juan Aguilar al grupo 3, Alfredo Ortiz al grupo 3, Keiko al grupo 3 y acá tenemos a Carmen también al grupo 3. Aunque creo que pueden ser 4 grupos, ¿eh? Creo que acá vamos a poner acá a Carmen al grupo 3. Y de ahí vamos a poner a Gisela. Ahora sí, Gisela se va a asesorar al grupo 1. De ahí se va, sí, Gabriela está en el grupo 2. Y Silvana vamos a poner al grupo 3. Ok, entonces ya creo que estamos. Gisela está acá, Mónica en el grupo 2. Grupo 3, Elisa, ¿dónde está Elisa? No la veo, Elisa. Un segundo, por favor. Ya les salió a todos, ya están todos en los grupos. O tengo admitir, Pilar Contreras, ya está. Listo, entonces, confírmeme, por favor, si están todos. ¿Sí? A poner a Pilar al grupo 3, al grupo 2. A Elisa está en el grupo, Elisa vamos a pasarla al grupo 1. ¿Dónde está Pamela? Elisa vamos a mover al grupo 1. Grupo 1. Al grupo 2. Grupo 3, al grupo 3. Elisa la mandamos al grupo 3. Está.
No pueden compartir en el grupo. A ver, un segundo.
Muy bien, no sé si se ve la pantalla del grupo 1. Sí, sí se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, excelente. Se ve. Muy bien, se ve. Excelente. Entonces, Pamela, sí. Alicia o Neil tienen la palabra para que nos cuenten en 3 minutos. ¿Cuál es su propuesta con respecto a este taller? Adelante, por favor. Ya, ok, bueno, nos vamos a dividir para poder apoyarnos, para que no se pueda. Y a nosotros vamos a presentar nuestra plataforma digital educativa nacional para personas con discapacidad, que se llama Hakuichik, del Quechua Vamos. Y bueno, nació originalmente como una respuesta a querer brindar una opción de educación online abierta para personas con discapacidad visual, pero mientras estábamos terminando de ordenar las ideas, vimos que por qué no hacer ese esfuerzo y de una vez extenderlo también a los 5 tipos de discapacidad que están reconocidos en nuestro país, ¿no? Y por eso viene la siguiente diapositiva donde hemos colocado los 5 tipos. Al final nos ayudaron, Gisela nos ayudó a poder asentar el proyecto y decidimos que sea abierto para los demás y en base a eso hemos completado el cuadro que se nos dejó. Para presentar la información del cuadro, no sé si puedo ir a la siguiente. Ya, entonces nuestro problema original sería la falta de oferta de una oferta que la falta de oferta de una plataforma que centralice recursos educativos abiertos pero destinados a personas con discapacidad. Y si justamente miramos a la pandemia y el hecho de que de por sí la educación regular básica se vio sumamente afectada, pues mucho con mucha mayor razón para las personas que tienen alguno de estos 5 tipos de discapacidad. Los objetivos de la ODS que estaría respondiendo nuestra propuesta son el número 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, y el 10, reducción de la desigualdad. Y las categorías que queremos utilizar son curación abierta y repositorio, primero para poder buscar las opciones que ya existen, y por ejemplo si hay algunas en otros idiomas, pues hacer una reutilización o readaptación de estos contenidos al español, al quechua o a las lenguas originarias de nuestro país, y esto implicaría también una colaboración abierta. Ahora sí los dejo con mi compañero Neil para los otros 4 puntos de la tabla. Excelente, muchas gracias. Hola a todos, y continuando con esta pequeña presentación de Hakuichik, la idea es que este portal tenga recursos, ¿no?, gratuitos y abiertos, justamente para estas personas con discapacidad, de esa forma desarrollar una comunidad abierta educativa, así como veíamos el tema de repositorios, el tema de la colaboración, ¿no es cierto?, abierta, como hace un momento lo decía Pamela, es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a realizar esta plataforma? Primero, hacer un diagnóstico situacional de cuáles son las necesidades que tienen estas personas con discapacidad para justamente incorporarlos, ¿no?, dentro de una oferta, ¿no? Después de ello, desarrollar un diseño innovador pedagógico de la plataforma, justamente con todas las características que deberían tener para estas personas con discapacidad, que sea accesible, incluso articulada a la página web de Conadis, que eso es básicamente lo que nos motivó a decidir por este proyecto, y la colaboración no externa, ¿no?, que podría ser a través de donaciones y también el apoyo institucional, por qué no decir también del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para reducir la brecha en este espacio educativo, que lamentablemente pues parece como si estuviese apartado, ¿no?, de todos los proyectos que existen actualmente. También para crear una propuesta de valor educativa abierta que contribuya a la capacitación en diversos temas. Es necesario que las personas reconsideren, ¿no?, cómo es importante que las personas con discapacidad, por ejemplo, tengan este espacio, ¿no? Ok, se borró, no sé, ya no veo. No. Ok, terminamos. Grupo 1. Sí. Y finalmente desarrollar la interactividad profesional con todos nosotros para justamente desarrollar estos recursos educativos para personas con discapacidad visual, ¿no?
hay pocas ponencias que nos puedan permitir, ¿no?, este desarrollo de recursos en el tema de discapacidad visual, y es necesario, ¿no?, que articulemos justamente a nivel profesional para que comencemos a desarrollar estos recursos, ¿no? ¿Y para quién? Para, obviamente, a las personas con discapacidad, que es básicamente el público en primer lugar, luego familiares, amigos, y todos nosotros que somos los profesionales en general, ¿no?, para desarrollar justamente estos recursos. Eso es lo que desarrollamos, Hakuichi, para todos ustedes. Gracias. Excelente, excelente. De verdad, felicitaciones. Muy, muy interesante el proyecto. Este proyecto no se puede quedar acá. Ustedes tienen que presentar este proyecto, ya sea la cátedra del TEC de Monterrey, o más adelante desarrollarlo y presentarlo a algún concurso, porque la verdad no existe una cosa similar y podría tener un impacto social. Vamos rápidamente con el segundo grupo para luego al final hacer una retroalimentación a todos. Y vamos rápidamente, vamos a irnos al segundo grupo. Un segundito, por favor. Grupo 2. Entonces vamos a poner al grupo 2. Es el grupo conformado por Rocío Timaná, por Hortensia Dreyfus, Cristian Alegre, Alfonso Roé y Soraya, mi estimada Soraya Irigoyen. Entonces, cualquiera de los 5, por favor, adelante, los escuchamos. Sí, el grupo de 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rocío? Compartir sobre este proyecto que conversábamos con los compañeros, tratando de enlazar un tema muy bonito, que es las comunidades indígenas, los saberes de las comunidades indígenas, la salud y la calidad de vida. Yo quisiera que me van a ayudar con las diapositivas porque no las puedo pasar, por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya, primero hay que identificar lo siguiente. ¿En dónde radica realmente la importancia de ayudar a la comunidad ashánica? ¿Y cómo rescatar sus saberes? Porque realmente ayudándolos a ellos, nos ayudamos a nosotros mismos. La comunidad ashánica es el pueblo originario más grande, indígena amazónico más grande del Perú. Que en este momento estamos hablando de poco más de 58.000 personas que, según el censo, el último censo de comunidades que incluyó a las comunidades indígenas, habla, ¿no?, tiene como lengua materna el ashánica. Y sin embargo, siendo un pueblo tan importante, no les estamos, como Estado, el Estado está fallando mucho, y como comunidad tampoco estamos respondiendo a lo que ellos sí nos dan, porque tenemos que entender, Noam Chomsky, que es este notable activista, él dice que realmente cuando hablamos de comunidades originales, indígenas, a veces los tratamos o tenemos palabras muy gruesas para ellos, como toscos o de repente no instruidos o hasta una palabra más fuerte. Pero justamente ellos y sus saberes evitan el desastre natural, porque si no fuera por ellos, nosotros hace mucho tiempo hubiéramos alcanzado la medianoche. Seguramente ustedes han escuchado hablar del reloj el reloj del tiempo y de la medianoche. Estábamos a minutos, y si no lo estamos justamente es porque ellos están evitando, porque al tener presencia en sus lugares, en sus centros, evitan la depredación de los bosques, porque ellos son los cuidadores de los bosques. Entonces, si bien hay muchos públicos que son sumamente importantes, si hablamos de planeta, y no solamente de una población, sino de nosotros, incluidos ustedes, deberíamos atenderlos a ellos, porque ellos garantizan nuestra supervivencia, ¿entienden? Y por un tema de justicia, además, por un tema de justicia, porque son pueblos que históricamente han sido muy olvidados. Hemos llamado a este proyecto Los Saberes del Sheripiari 4.0. ¿Quién es la figura del Sheripiari? El Sheripiari es el sabio. El Sheripiari es el mago, el que tiene los saberes ancestrales para sacar las flechas espirituales, pero además tiene un conocimiento sobre plantas medicinales. El tema es que con la occidentalización, muchos de esos saberes se están perdiendo porque está desapareciendo la figura del Sheripiari. A pesar que es muy notable y es muy valorada.
Entonces el problema es que los saberes shashánicas se están perdiendo. Personajes notables como la figura de Sheripyari, que antes, aún hoy, es sumamente valorada, se encuentran cada vez menos. O sea, hay localidades en que encuentras cada vez menos prospectos porque tienes que estudiar 2 o 3 años para ser Sheripyari. Hay pocos profesores, además, bilingües. Hay un tema también, nosotros cuando hablamos de este tipo de estas comunidades, tenemos que reconocer que no solamente la educación debe transmitirse a través del castellano, tienes que respetar la lengua original. Y hay pocos profesores. Y ahora, por ejemplo, con el tema de Aprendo en Casa, los que han seguido la educación han sido estudiantes que han terminado su quinto secundario, no han sido profesores. Y recién la educación se ha retomado en septiembre. O sea, la situación, si es difícil a nivel nacional, cuanto más lo es para ellos. Entonces, ellos se tienen que respetar la educación también, de ellos respetando su lengua. Perdón, no, estoy con un cuadrito que me está tapando. Daniel, este es... Ya, che. Esto estaría ligado a la educación de calidad, que es lo que se busca, una educación inclusiva, al lado ODS 4, que busca una educación inclusiva, que busque igualdad para todos, porque también garantizaríamos igualdad para todos. Y también, de alguna manera, vinculado con la ODS, ciudades y comunidades sostenibles, porque ayudándolos a ellos, realmente nos estamos ayudando a nivel climático. El compañero me había puesto aquí categoría, crea una pedagogía abierta, sí, porque lo que se busca es recoger todos los saberes, no de una comunidad, sino de todas las comunidades que hay a nivel nacional. ¿Cómo se haría? A través de un libro virtual, ebook abierto para difundir los saberes de la cultura shaninka, reconociendo que el dato que yo tengo es que más o menos 3 de cada 4 o alrededor del 75% son alfabetos, o sea, sí saben leer y escribir. Más o menos hay un 25% que no, que no tiene. O sea, no está mal hacer un libro, no está mal, aunque siempre hay que rescatar que tiene que haber oralidad de por medio, de todas maneras, ¿no? Un ebook abierto para difundir los saberes, porque principalmente están en Junín, pero están diseminados en todo el país, entonces sería la forma. ¿Cómo? A través de audios, audiovisuales, impresos y el ebook, ¿no? El impreso es importante para revisar en comunidad, pero audios y audiovisuales y el ebook para transmitirlo a través de los medios que la tecnología nos permite, ¿no? Que nos ofrece para hacer esto de conocimiento público, porque evidencia una problemática. Si yo hoy día no la comparto, muy probablemente nosotros tampoco pensamos en ella muy a menudo, ¿no? ¿Para qué? Para que estas comunidades subsistan, porque lo que tenemos que hacer, ellos quieren quedarse donde están. Ellos son shaninkas y quieren seguir siendo shaninkas. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar su vida ahí donde están. Ahí donde están. Difundiendo sus propios saberes y así educarse, alcanzando las competencias del currículo nacional sin salir de su cultura, obviamente. Y para que, principalmente para ellos, para que se conserve su cultura, pero en beneficio realmente de todos. O sea, que todos deberíamos conocer de ellos. Perfecto. Además, tienen un montón de cosas que asombran a la ciencia. O sea, yo les compartía, les compartía que sabían, por ejemplo, de educación bucal, en los shaninkas no hay caries. ¿Por qué no hay caries? ¿Y por qué nosotros sí tenemos, por ejemplo, ese tipo de cosas? Muchas gracias. No, a ustedes, ahí estamos, disculpen que... Gracias. Muchas gracias. Mucha información. Estamos con el tiempo, ya nos quedan 5 minutos, así que por eso hemos acelerado un poquito. Vamos con el grupo número 3. Vamos con el grupo número 3 y... Se congeló. Alfredo va a compartir. Buenas tardes, profesores. Voy a exponer acerca de este tema que es muy interesante, de algunas personas que sienten cierto rechazo por vacunarse, ahora que ya están las vacunas en pleno proceso. Entonces, el nombre de nuestro proyecto ha sido Poner el Hombro Sin Miedo, ¿no? El problema es el rechazo, justamente como les comentaba, de algunas personas en contra de la vacuna, ¿no?
La ODS obviamente es el salud y bienestar, es una categoría abierta. Lo que se quiere con este proyecto justamente es capturar testimonios de personas o familiares que por no haberse querido vacunar hayan de repente fallecido o personas mismas que cuentan su testimonio cuando estuvieron con COVID, ¿no? A través de videos en YouTube, ¿no? Con una plataforma, ¿no? Ahí se crea un espacio digital en YouTube para que todas las víctimas del COVID compartan el video de lo que les pasó cuando estaban en las camas UCI, cuando estaban sufriendo con los males del COVID. A través de eso, animar a las personas que no quieran vacunarse, sensibilizarlos, ¿no? Para que se vacunen, ¿no? Los beneficiarios van a ser las personas no vacunadas, ¿no? Y todas las demás personas, ¿no? A las cuales también les va a llegar la vacuna. A ver, siguiente. Creo que eso sería todo respecto a este proyecto, que está muy interesante porque esto se puede también expandir en forma mundial, no solamente acá en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Hay muchas personas que sienten cierto rechazo por las vacunas y con varios fake news y varias cosas se lo creen y creen que les va a pasar algo, ¿no? Si se vacunan. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Profesor Alfredo Ortiz. Gracias. Ok, entonces ya nos quedan 2 minutitos para cerrar. Bueno, entonces vamos a hacer un cierre con Mentimeter. Mentimeter siempre nos ayuda a poder hacer como una metacognición, una reflexión de lo que hemos visto hoy. Y si nos queda un poquito más de tiempo, que yo espero que nos ayuden, quedándose aunque sea unos minutitos, les queremos compartir las direcciones de la estancia, del TEC, para que puedan postular. Creo que es hasta el día de hoy la posibilidad de participar. Un segundito, pues, no sé por qué pasa con mi computadora, ahora sí. Y también algunas direcciones que son interesantes. Muy bien, entonces yo les pido por favor que entren con sus celulares a la página de menti.com, entren con sus celulares a la página menti.com y van a poner el siguiente código que lo voy a poner en el chat, que es 914-83-819, ¿ok? Voy a poner acá este codiguito que ustedes tienen que entrar al chat y en el chat van a poner... entran a la página web menti.com y una vez que entran a menti.com van a poner este código que está en el chat, que es 914-83-819. Entonces, esta última parte es algo que siempre trabajamos nosotros en nuestras clases, que es la parte más importante, ¿no? La parte más importante, que es la parte en la cual tratamos de hacer una recuperación de las cosas que hemos visto, que a nosotros nos permite hacer un cierre de la clase. Y hoy día, ¿qué cosas hemos visto? Pues hemos hablado sobre el movimiento educativo abierto, que es un movimiento que nace a finales de la década de los 90, que tiene el apoyo de la UNESCO a partir del 2002, que tiene que ver con la posibilidad de contribuir, colaborar, copiar, reusar todo lo que son básicamente recursos educativos abiertos con licencia Creative Commons, ¿no? Luego hemos visto cómo esto se puede conectar a los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS, para desarrollar proyectos tales como ustedes hoy día lo han presentado, tres proyectos fabulosos, los tres súper relevantes, y cómo pueden ser proyectos alineados a diferentes categorías. He visto, por ejemplo, colaboración abierta, innovación abierta, recursos educativos abiertos, curación. Hay varias categorías en las que se pueden trabajar que tienen un impacto social. Y ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de esta dinámica utilizando Google Doc, y esto se pueden ustedes llevar esta modalidad a sus cursos, crean retos para sus alumnos y pueden ir calificándolos como participación según la cantidad de retos que ustedes les pongan a lo largo de este ciclo. Con lo cual ya hay una evidencia del desarrollo de la competencia que están trabajando. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte y arrancamos con los resultados. Vamos a ver si tenemos acá, ya tenemos, lo primero dice así, sobre las distintas opciones de los recursos educativos abiertos y lo importante y significativo que es relacionarlo con los ODS, exactamente. Aprendí sobre los recursos educativos abiertos, excelente. Recursos educativos abiertos. Aprendí a trabajar por colaboración abierta, que también es una cosa que, fíjense que en menos de una hora hemos desarrollado un proyecto, han ideado, este ya es una semilla a partir de la cual se puede desarrollar. Sobre el movimiento educativo abierto, esto es un movimiento
que tiene el apoyo de la UNESCO. Soy un potencial emprendedor de REAS, excelente, excelente. Acuérdense que hoy día es el último día para postular a la cátedra UNESCO, y si no se lo hacen hoy, hay la siguiente edición, que es de cada 2 años, cómo trabajar mini proyectos que respondan a las ODS, ayudando con ello a conseguir un mundo más justo. Exactamente, esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de impulsar como educadores. Podemos contribuir democratizando el conocimiento. ¿Cómo hacer un proyecto colaborativo de manera simple frente a un problema real? Esa es la idea, que sean casos reales. Fue muy interesante, ya que en tan corto tiempo se han elaborado proyectos que demandan mucho más tiempo en su elaboración. Completamente de acuerdo, completamente. Hay un tema ahí que cuando de pronto nos vemos ajustados por el tiempo, entonces ahí parece que desarrollamos cosas que de repente de otra forma no podrían desarrollarse. Aprendí que hay plataformas para apoyar la colaboración. De hecho, el Google Doc es una herramienta muy potente que además podemos utilizar en nuestras clases, monitoreando lo que están haciendo nuestros estudiantes, poniendo apuntes, mira, haz esto otro, invitando a profesores, colegas, que podrían ser profesores de otras universidades, ya sean nacionales o extranjeras, para que nos ayuden a mentorear, y con esto de alguna forma ampliamos la visión o las competencias globales que ya se están siendo evaluadas por la prueba PISA. ¿Qué más? Aprendí más recursos educativos abiertos que pueden ser de gran utilidad para dictar, ya sea de forma virtual o presencial. Exactamente, Mónica nos compartió los Open Courseware, nos compartió los MOOC, nos compartió Gisela los buscadores de recursos educativos abiertos, y de hecho se llevan ustedes el PPT, que lo pueden descargar de la carpeta que les he dado, donde están todas las direcciones, y esa forma pues comenzar con esta primera, vamos a llamar este pequeño kick-off o inicio vinculado a este tema de los recursos educativos abiertos. Muy bien, entonces eso sería todo por mi parte. No sé si de repente Gisela, Elisa o Mónica quieren agregar algo. Sí, agradecer a todos los participantes. En realidad nos vamos súper contentas por todo el aporte que han hecho el día de hoy. No tan solo han participado, han creado algo nuevo. Y la verdad, el poner en cada uno, que ustedes se vayan con estas frases, con esta metacognición, que si bien lo hemos visto, de verdad nos reconforta como equipo, sobre todo que estoy segura que más adelante nos vamos a ver en este camino que tenemos mucho por dar desde nuestra experticia y desde nuestra ciencia. Les agradecemos totalmente a cada uno de ustedes. Mónica. Y agradecerles nuevamente. Nos están pidiendo, Daniel, de pronto el enlace de la cátedra UNESCO. Los links. Sí, si nos pueden ir dejando por el chat, por favor. Sí, hoy cierran las inscripciones, chicos. Han visto que son potenciales creadores, innovadores, así que los animamos. Muchos éxitos para lo que vengan. Y recuerden, perdamos el miedo. Vamos con todo a los nuevos retos que se presentan, y será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mónica. Elisa, debes encender el micro. Ya. Gracias. Por mi parte, igualmente agradecer a todos por su participación. Realmente creo que no hay mejor experiencia que la que han vivido ustedes, de comprobar que son capaces de elaborar un proyecto y de que podemos contribuir con mucho al bienestar de la sociedad, con tan poco como un pequeño esfuerzo de idear un proyecto. Felicitaciones a todos y muchas gracias a los organizadores también. Gracias Daniel, Mónica, Gisela, Elisa, de verdad que ha sido un espacio sumamente valioso, enriquecedor para todos. Hemos aprendido y nos llevamos algo, nos llevamos un insumo que luego lo podemos seguir trabajando. Podemos también trabajarlo con nuestros alumnos ahora de regreso a clase, y qué importante trabajar sobre temas que repercuten en la sociedad y que repercuten sobre nosotros mismos también como seres humanos. El tiempo nos ha quedado, pero justo, si hubiéramos tenido más, seguro no lo hubiéramos seguido conversando. Muchísimas gracias. Este taller, este bootcamp está quedando grabado también para que luego lo puedan revisar los participantes y también lo puedan compartir con sus estudiantes, ahora que ya estamos por comenzar el ciclo. Gracias. Ahora cerramos el festival con el taller. Les pongo por acá el link si desean unirse, así que les vuelvo a agradecer, igual a los participantes, por habernos acompañado. Gracias nuevamente Daniel, Mónica, Gisela y Elisa por el excelente bootcamp que nos brindaron. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos.